Amigos y queridos que nos están viendo esta vez por nuestra esquina apostólica, para nosotros es un verdadero gusto el poder acercarnos a ustedes y poder tratar diferentes temas acerca del ministerio, acerca del liderazgo. Queremos responder a algunas preguntas que muchas personas tienen acerca de lo que está ocurriendo dentro de la cultura cristiana, dentro de la iglesia. Algunos de los errores y hasta pudiéramos decir excesos que podrían estar sucediendo. Y en esta ocasión tenemos a nosotros a una persona muy querida dentro de Gracia Internacional, a nuestro apóstol Roger Rivera, director de Gracia Internacional Honduras. Y para nosotros es un tremendo honor, Roger. Para mí es un gusto. Tú sabes que a ti y a tu familia los queremos mucho. Y verdaderamente te admiro por todo el trabajo, la labor que Dios te ha encomendado. Bienvenido. Gracias, apóstol Darío. Para mí también es una gran bendición. Mi cariño, mi respeto y admiración para usted. Realmente somos amigos con usted muchos años también, sirviendo en esta misma obra y ser parte de Gracia Internacional y de todas esas organizaciones que a nivel de Latinoamérica y del mundo, pues estamos llevando las buenas nuevas de salvación. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad y gracias por abrirnos las puertas ahí de su hogar también para que podamos aprender juntos en esta hora. Tú tienes una trayectoria ya de varios años en el cual realmente tú eres la imagen para mí del verdadero ministerio. Te levantaste dentro de una congregación, formas y maneras dentro de la misma congregación. Tomaste diferentes posiciones dentro de la congregación en una forma como un voluntario, como un líder, como un servidor. Poco a poco llegaste a ser el pastor de la congregación y Dios empezó a abrir camino delante de ti en diferentes áreas, formas, donde has trabajado a nivel de la ciudad, has trabajado a nivel de la nación como parte del liderazgo nacional de pastores y has entrado también a un llamado apostólico, no solamente dirigiendo el grupo de iglesias que el Señor nos ha entregado en Honduras, sino también a nivel ya ministerial, estás haciendo una labor apostólica. Y digo todo esto para hacerte la pregunta. ¿Cómo es que uno, en el caso tuyo y en el caso de todos los que nos están viendo, cómo podemos nosotros realmente saber si tenemos un llamado apostólico? Bueno, gracias. Voy a comenzar primero presentando un poquito de mi familia, porque desde el 98, bueno, me casé con Carlita, como usted la conoce. Tenemos dos hijos. Ya, bueno, mañana estaremos cumpliendo 25 años ya con Carlita Wow. de casados. Felicitaciones desde antemano. Y realmente doy gracias a Dios por acordarme, ¿verdad? Porque es un tiempo que estamos viviendo muy, muy, muy bonito con el Señor, sirviendo con el Señor. Cuento un poco de esto porque ya tenemos dos hijos, uno de 18 años y otro de 23. Tenemos la pareja. Nosotros nos conocimos en la iglesia donde estamos sirviendo. Realmente fuimos novios. Yo era ministro de alabanza y Carlita era parte del coro, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando comenzamos ese noviazgo. Como usted decía, empezamos sirviendo en la iglesia en diferentes ministerios. Realmente estuvimos asistiendo a grupos en crecimiento, luego como encargado de esos grupos, luego como director de la alabanza y en varios otros ministerios que estuvimos también apoyando, como el Ministerio de Jóvenes, como el Ministerio de Grupos Familiares y también dentro del Ministerio de Matrimonios. Entonces, ahora que hacemos un pequeño recuerdo, ¿verdad? El proceso ha sido largo, pero realmente vemos cómo el Señor nos va llevando en ese proceso hasta
ir perfeccionando en nosotros algunas áreas de nuestra vida, tratando con nuestro corazón, puliéndonos, como dice, para luego podernos confiar este ministerio, que le damos gracias a Dios, que estamos ya 22 años de estar a tiempo completo en la obra, y recordar cómo el Señor nos hace ese llamado, ¿verdad? Que es tan personal. Cada uno tiene esa experiencia de oír la voz de Dios. ¿Cuándo es que Dios realmente nos está hablando al corazón y nos está demandando que le sirvamos? Y estando en el ministerio de alabanza como director, estuve un retiro muy bonito en la ciudad en el país de Costa Rica. Y en ese retiro, que era de adoradores, Dios realmente habló a mi vida. Y lo más impactante para mí fue que no me habló directamente en el tiempo de administración, sino que andábamos en un tour, conociendo la ciudad, conociendo ahí un poco del país. Y en una intersección, el carro se detuvo y ahí vino la voz de Dios a mi corazón. Y recuerdo que fue casi hasta audible, porque yo quedé viendo para varios lados y le pregunté a la persona que iba a mi lado si había escuchado lo que yo oí. Y fue la voz de Dios que me dijo: prepárate, en cualquier momento lo voy a llamar a tiempo completo, a ti y a tu esposa. Y entonces, eso fue en el año 2000. Y fue tan confirmada la palabra, porque eso fue en un mes de junio, y en diciembre Dios estaba confirmándonos a través de nuestro pastor que Dios también le había hablado a él a que pasáramos a servirle a tiempo completo. No sabíamos a qué, porque realmente cuando uno está en un ministerio, uno quiere como aferrarse a ese ministerio. Y a mí me gustaba mucho la alabanza, cantar. Y pensé que iba a ser así como Marco Witt, ¿verdad? Que iba a andar por el mundo cantando y grabando. Pero el llamado que Dios me hizo realmente fue a tomar la iglesia, a pastorear la congregación donde estaba. Y es ahí cuando comienza ese proceso de aprendizaje, de enseñanza. Yo agradezco a Dios porque yo soy producto de muchas personas que han influenciado en mi vida. Realmente su padre, Darío, fue un mentor para nosotros. Recuerdo que él fue el que nos fue a ungir a nuestra congregación, a presentarnos como pastores. No sé si fuimos la última generación que él levantó, pero realmente el testimonio de él, sus enseñanzas impactaron, al igual que las suyas, que realmente seguimos aprendiendo. Y le doy gracias a Dios por su vida. Y así como algunos apóstoles de nuestra misión, ¿verdad? Como en el tiempo del apóstol Belisario, que estuvo con nosotros en ese proceso, también pues, tengo que reconocer las enseñanzas del apóstol Zuno y del apóstol Santiago Buitrón. Y así muchas personas que, aunque no tienen esos títulos, tienen funciones realmente pastorales, apostólicas, y que han marcado nuestra vida. Sí. Bueno. Ahora, ¿en qué punto tú sentiste de que Dios te estaba llevando de lo pastoral o a lo apostólico? Yo podría, digamos, por ejemplo, reducir un poco lo que tú dijiste en estas cosas. Dios te ha llevado a través de diferentes etapas, te ha llevado a través de diferentes momentos para poder perfeccionar ciertas áreas de tu vida a nivel personal como a nivel ministerial. Pero ¿cuándo fue el punto en el cual tú sentiste que Dios te llamó al ministerio apostólico? Bien, yo recuerdo que muchas de estas enseñanzas fueron marcando en nuestro corazón. Digamos, todo llamado comienza a nivel de don. Todos tenemos un don que Dios nos ha dado, una gracia especial, personal. Y yo fui descubriendo en este proceso algunos de esos dones que Dios me daba. Se me hacía fácil el poder compartir
una enseñanza, se me hacía fácil por poder descubrir algunos tesoros en la palabra, claro, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Y en cada uno de estos procesos yo fui viendo cómo el reconocimiento dentro de la misma congregación se fue dando. Por ejemplo, antes de que Dios me llamara, recuerdo una anciana de nuestra iglesia que me dio una palabra al final de una prédica que yo di. Fue mi primer prédica. Recuerdo que el apóstol Belisario, que en ese tiempo era mi pastor, él hacía un calendario de privilegios. Y me tocó a mí un domingo compartir ese domingo ahí la palabra. Y al final de que compartí el mensaje, se me acercó una anciana y me puso su mano en mi corazón y me dijo: Dios lo está preparando para que sea el pastor de la iglesia. Y realmente aquello me marcó porque digo yo, bueno, yo nunca estudié para ser pastor, nunca fui a un instituto, a un lugar para prepararme para ser pastor. Vi que en el proceso del llamado Dios empezó a desarrollar en esa búsqueda también, porque uno tiene que poner de su parte. Darío, yo creo que hay mucha gente que dice, y se basa en ese versículo que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero realmente muchos escogidos han regresado al nivel de llamado. Ajá. Porque ese llamado Dios lo hace a todo mundo, pero también el escogido escoge ser escogido. Uno escoge el llamado escoge ser escogido. Porque el desafío Dios lo está presentando para todos. Dios nos está haciendo el llamado para todos, pero no todos atienden ese llamado. No todos aceptan el reto de servir al Señor. Y yo creo que, como dice allá en que estaba viendo este pasaje antes de iniciar el capítulo 3 de Hebreos, que dice: por tanto, hermanos santos, participantes, dice, del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, vemos nosotros que este es un llamado, pero también el escoger nosotros, el ser uno de esos escogidos. Y para eso hay que esforzarse un poco. Para eso hay que entrar en ese proceso de capacitación, de discipulado, pero sobre todo de fe y de obediencia a Dios. Entonces, con el minuto y medio que nos queda, ¿qué pasaría si habría alguien que nos está viendo que dentro de sí siente un llamado apostólico? ¿Qué dos o tres cosas le podrías tú decir que son las importantes para que él pueda alcanzar el llamamiento que Dios le ha dado? Bueno, si ya de primero es sentir en el corazón, sentir esa inquietud de servir a Dios, ¿verdad? Ese es el primer punto, el ser llamado. Lo segundo es empezar a prepararse en lo que Dios te está poniendo. Porque muchos somos llamados a predicar, muchos somos llamados a servir en un ministerio, pero muchas veces nos bloqueamos, nos da miedo a tomar ese reto. Y creo yo que cuando, si a ti te gusta servir al Señor, digamos, tocando en un instrumento, pues prepárate más, investiga más sobre eso. Y lo otro es lanzarse a servir a Dios, porque Dios, si te llama, también te va a capacitar, pero también te va a equipar y te va a proveer los recursos que uno necesita. Entonces, ese llamamiento luego se convierte en un ministerio, porque Dios empieza a poner en la gente que reconozcan el don que tú tienes. Y mucha gente, antes de que me ungieran como un apóstol, la misma congregación empezó a decirme apóstol. Y yo decía, pero yo todavía no me han ungido, no he tenido esa. Entonces, yo creo que es importante, Darío, que el llamado, la fe y la obediencia van de la mano. Gloria a Dios.
Gracias, Roger, y hoy te doy gracias por haberte conectado conmigo en esta esquina apostólica y le agradezco a todos los que nos están viendo y bendecimos sus vidas. Yo dejo de que tú termines este momento despidiéndote. Bueno, agradecido con Dios, con esta oportunidad y a todos los que están siendo edificados de alguna manera, pues que Dios les pueda confirmar ese llamado, que Dios los use grandemente, porque a la verdad son muchos los que son llamados, pero pocos aceptan este reto. Y la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ánimo, sé valiente y Bendiciones a ti y a todos los que nos están viendo. Nos despedimos. Hasta la próxima.